Auditorio, bienvenidos a su canal Farándula TV. Misteriosa muerte del ex participante de La Voz Teens tiene consternado al país. El joven artista que perteneció al equipo de Andrés Cepeda falleció a sus 22 años. La muerte de Heiner Abel Borges Rangel, conocido como Kiko Borges, ha consternado a todos en las redes sociales. El ex participante de La Voz, más concretamente de La Voz Teens, se destacó como uno de los favoritos en el programa, por lo que se hizo famoso a sus 22 años. Por tal motivo, la noticia de su muerte, que ocurrió en el pasado domingo 9 de octubre en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, ha causado inflexión en el mundo de la farándula colombiana. Kiko participó en el programa de Caracol Televisión en el año 2016, cuando tenía 16 años. En la audición interpretó la canción Por Amarte Así, de Cristian Castro, y logró un cupo en el equipo de Andrés Cepeda. Este domingo, lastimosamente, el joven fue encontrado en su vivienda en grave estado de salud. De inmediato, sus familiares lo llevaron a la clínica San Jorge del municipio, pero llegó sin signos vitales. De acuerdo con su familia, Borges fue hallado en la habitación de su departamento por sus sobrinos, quienes se encontraban jugando cerca del lugar. El hermano de la víctima, Eduardo Borges, explicó que ellos gritaron alarmados que su tío estaba muy mal. La tragedia opacó la celebración del Día del Amor y de la Amistad, que había preparado la familia el día anterior al fallecimiento de Heiner. Como ha estado lloviendo, habíamos aplazado la celebración. De acuerdo con su familia, el día de su muerte estuvo en un paseo con amigos. Sin embargo, llegó bastante molesto a la casa y se encerró en su habitación. Ese día llegó enfadado, se encerró en su apartamento. Nadie notó nada más, hasta el momento en que lo encontraron mis hijos, dijo su pariente. Ahora sus allegados esperan el reporte del Instituto de Medicina Legal de Valledupar para determinar las causas exactas de su fallecimiento. Aunque la música era una de sus pasiones, el joven se había dedicado al mundo de la salud. Estudió medicina en diferentes universidades en Argentina, Bucaramanga y Santa Marta. No obstante, dejó a un lado esta profesión y se cambió para realizar sus estudios en microbiología en Valledupar. ¿Qué te pareció esta triste y lamentable noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.